suplentes de Rafael Gallón, de José Luis Sáenz, Tobías Seguro, Esteban Werner, Matías Clemens, Elías Seguro y Lautaro Sequeira. La terna arbitral está conformada por Jorge Luis Suárez, el asistente número 1 es Fernando Maylon y el asistente número 2, Jennifer Bazán. Dale, dale, dale.
¿Sí? ¡Allá! ¡Enganchá para adentro! Sí, bien, sí, estoy bien. No, no sabía que iba a venir hoy. Si viene larga, aprovechá. Tenemos ya 8 minutos de juego, el partido sigue 0-0 acá en el Isidro Pujol. No pasa nada por ahora en estos primeros minutos, un poco de dominio por parte de Rafaela, pero no mucho más. En el terreno de juego está tendido en el piso el número 4 del conjunto juninense, que es Tomás Palma. Los colaboradores entraron a hacer los servicios médicos. Y ya se va a reanudar nuevamente el partido. Tenemos 9 minutos. Siguen 0-0. Rafaela y Junín por la zona B de este torneo nacional sub-15. ¡Se va! ¡Se va! ¡Quiere una gorra!
Santi. Santi. Santi, pero nada se va a seguir una bola. Vamos a anticipar una, dale. Dale, Tommy. Román cerca de Tommy. Ahí nomás, Santi, ahí nomás. Esperá, esperá. Minutos del primer tiempo en Rafael Junín, aquí en el Isidro Pujol estamos. El partido sigue 0-0 por ahora.
Paradito, va a tener el pase. Paradito, Tommy. Paradito. Yo ahora te conduzco. Bueno. Dale, sacalo, Seba. Tommy. Separate, dale, alternativa, dale. Dale, Ramiro, vení, abriste. Ramiro, vení, abriste la línea, vení. Vení que gana Guayo ahí. Afuera, Seba. ¡Matías! ¿Me vas a hacer caso o te saco? ¡Cruzada! ¿No te das cuenta que estás yendo a salvar, papá? ¡Vengo con Berto! ¡Usa la cabeza! ¡Berto, Berto, caminemos con Chachi! ¡Dale! Tiempo, los jugadores paran a tomar agua por decisión del árbitro del partido, el señor Jorge Luis Suárez. Decidió parar el partido para que los jugadores se refresquen. En breve se vienen los segundos 20 minutos de este primer tiempo, que por ahora tienen a Junín 0 y a Rafaela también 0. Al terreno de juego van a comenzar esta segunda parte del primer tiempo de este torneo nacional sub-15 que se está desarrollando por primera vez en la ciudad de Tubajó. Palabras de agradecimiento para la gestión de Pablo Javier Zurro y el diputado nacional Federico Zurro, que hicieron posible que este torneo se esté realizando por primera vez en nuestra ciudad. Y aquí estamos con la nueva edición de Urban para contarles lo que está pasando esta zona B. Junín 0, Rafaela 0. Recordemos que hoy por la tarde jugará el combinado local de Tubajó 19:30 frente a Recife.
Piso Santiago Eisenach, número 10 del combinado de Rafaela, pero ya se reintegró rápidamente al terreno de juego. Hace mucho calor en el Isidro Pujol, la temperatura supera los 30 grados, el partido sigue 0-0 por
del 1 al 11, Sebastián Rafael y Tomás Palma, Santiago Lobosco, Facundo Farrero, Facundo Lúquez, Agustín Bertone, Salvador Di Bastiani, Danilo Actis, Román Carpio, Ramiro Viajetti, Thiago Bainó. Son los 11 de... Acá, Berto, no salga, Berto, acá, Berto, acá, acá. ¡Me mete la cola, Chá! ¡Dale, Chachi! En el banco de suplentes del 12 al 16, Federico Cura, Manuel Galdeano, Julián Collado, Kevin Pavia y Edgar Yoko. Dale, dale, dale. Rafaela, del 1 al 11, Gonzalo Gorosito, Matías Jerez, Franco Ullman, Gino Carignano, Santiago Galeano, Tiago Alasia, Santiago Arriola, Ayrton Espinardi, Santiago Eisenach, Gastón Cejas y Santino Turina. Los 11, Gustavo Rivarosa. ¡A los costados, Seba! Los suplentes del 12 al 16, Tobías Seguro, Esteban Huerman, Matías Clemens, Elías Lucero, Lautaro Sequeira. Los 11 del conjunto de Rafaela, aquí seguimos. Siguen 0 a 0. Ya vamos llegando a los 30 minutos del primer tiempo. Exclusivo por Urban 106, un nuevo servicio multimedia de streaming a través del Facebook. ¡Han entrado! ¡Oes! De Urban 106. ¡Arriba, vení! ¡Santi! ¡Ahí se nada! ¡Ya tengo el 5! Le comentamos que se puso la primera modificación en el partido en Rafaela. Ingresa con el número 14, Matías Clemens. Se retira con el número 5, Santiago Arriola. ¡Firme las marcas, dale! ¡Atrapa a esta gente, Montanino! En lo que va del partido ya tenemos 32 minutos de tiempo. Y Rafaela tiene una chance de tiro libre para abrir el marcador. Santiago Galeano hace un centro. La pelota quedó bollando en el área y el remate de derecha que pasó cerca. Lo más claro que ha tenido quizás este primer tiempo, que ha pasado poco. El calor es un factor fundamental para el desarrollo del partido. Los dos equipos se les complica jugar con este calor. Por eso el partido por ahora está en un pozo. Acá, Seba. Pero vos lo vivís en vivo, en exclusivo, en Urban 106. ¡Buena! En este torneo nacional sub-15. Recordemos que en un rato, más 19:30,
de Guajó. ¡Bien contra la línea, Seba! Jugará su partido frente a Recifes. Necochea cayó 3 a 2 frente a Tres Arroyos en este mismo estadio, en el Isidro Pujol, con los goles de Iván Sánchez por duplicado y Marco para Tres Arroyos, Artueta de penal y Matías López anotaron para el conjunto necochense. Por la zona B, Clorinda y Junín igualaron 1 a 1. Junín está jugando este partido, los autores de los goles, Santiago Cabral para el conjunto clorindense, Thiago Bainotti, hoy uno de los delanteros titulares que tiene el equipo de Junín, el autor del empate ayer. Partido que se jugó en el José Esteban Garré. El Interzonal, Rosario le ganó 2 a 0 a Rafaela con los goles de Gastón Frías por duplicado. También se jugó en este mismo estadio, en el nuevo Isidro Pujol. Y por la zona C, Arrecife cayó 2 a 1 frente a la Bulash. Corbalán para Recifes, Mariano Massari de penal y Uriel Iara anotaron los goles del conjunto de la Bulash, partido que se jugó en el José Esteban Garré de Deportivo. Y en Defensores del Este, el Alberto Yrigoyen, Beguajó goleó ayer 3 a 0 en su cuadrián. Los goles de Elías Molesca son Valentín Morales y Benjamín López. La victoria del conjunto peguajense arrancó sumando este torneo. Por eso la tabla de posiciones lo tiene en la zona A a Rosario con 3, Tres Arroyos con 3, Necochea con 0. En la zona B, Junín tiene 1, Clorinda tiene 1 y Rafaela tiene 0. Y en la zona C, Pehuajó y La Bulash tienen 3, Arrecifes y Curuzú Costeá. No unidades por ahora. Hoy pueden haber algunos clasificados y Pehuajó y la Bulash ganan sus partidos, tendrán grandes chances de clasificarse a la próxima instancia. Clarísima esta, la tuvo Rafaela con Gastón Cejas que quedaba solo. Previamente el cabezazo fue del número 2, Franco Ullman. Fue clarísima esta para Rafaela. En 36 ya de este primer tiempo. Recordemos que este torneo son 3 zonas, 2 zonas de 3 equipos y una zona de 4, con un interzonal para las zonas que tienen 3 equipos. Clasifica el mejor primero de cada zona, el puntero de cada zona y el mejor segundo. Ahí va, chao, entre las 4. La fase de grupo se jugará hasta el día de mañana viernes. El sábado serán las semifinales y el domingo la gran final. El campeón de este torneo jugará contra el campeón de la Federación, el torneo de Chipoletti, que también está jugando con otros 10 clasificados. La superfinal entre el campeón de el torneo en Pehuajó y el campeón del torneo en Chipoletti se jugará en fecha a confirmar en el predio de Seiza. Estuvo confirmado ayer en el Salón Blanco, luego de la reunión entre los delegados de cada una de las delegaciones y el intendente de la ciudad de Pehuajó, el señor Pablo Javier Sur.
Nosotros seguimos en esta transmisión en exclusivo que te brinda Urban 106. Aquí no pasa por ahora nada, no se sacan ventajas. Ni Rafael ni Junín están 0 a 0. Partido correspondiente a la zona B. Y está bien, llévalo vos. Santi. ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Está pasado? Se va a ir a la baño. No me estamos en la plaza, chapa. Ahí estamos bien. Santi. Vos, chapa. Solo. Ay, solo. Truque, separate. Muy buena. Repasamos los goleadores que tiene este torneo hasta aquí. Gastón Frías de Rosario tiene 2 goles. Iván Sánchez de Tres Arroyos tiene 2 goles. Elías Manecazón de Pehuajó tiene 1. Valentín Morales de Pehuajó tiene 1. Benjamín López de Pehuajó tiene 1. Santiago Cabral de Clorinda tiene 1. Tiago Bainote de Junín también 1. Di Marco de Tres Arroyos también 1. Kevin Artueta, Matías López de Necochea, los 2 tienen 1. Mauricio Corbalán de Arrecife tiene 1. Mariano Mazzari, Uriel Viara de Laulash convirtieron ayer en lo que fue la primera fecha del torneo. Le recordamos el cronograma de hoy. Por la zona A, Tres Arroyos y Rosario están jugando en este momento en el Alberto Yrigoyen. En esta cancha, Junín y Rafaela igualan 0 a 0. También a esta misma hora, pero el 21 de septiembre en Estudiantes, Necochea está enfrentando a Clorinda. Gana 1 a 0 Necochea. El resultado es parcial. Y por la zona C, se jugarán más tarde, Pehuajó enfrentar a la Ulash. ¡Solo! La 17-25 de Alberto Yrigoyen. Y Arrecifes jugará con Cusicuatiá. También a la misma hora, pero en el estadio de Estudiantes en el 21 de septiembre. Nosotros seguimos. Llegamos llegando casi al final del primer tiempo. Y aquí, por ahora, Junín 0, Rafaela 0 en esta transmisión en exclusivo de Urban 106. Final de los primeros 40 minutos aquí en el Isidro Pujol. Por ahora, esta tarde de mucho calor, de mucho sol, por ahora, Junín y Rafaela no se sacan ventajas, ninguno de los por ahora ha podido ganar en el torneo, no ganaron ninguno de los dos ayer.